Bienvenido Gabriel Macías, ¿cómo le va? Gracias. Bienvenido a Mendoza, primero que nada. Gracias, es un gusto estar acá. Bueno, un placer. Y bueno, escuchamos la música del Marginal porque es nada más y nada menos que el guionista de esta reconocida serie que hemos visto en Netflix, que hemos visto en la televisión nacional también y que, bueno, a todos nos marcó de alguna manera. No, yo no la pude terminar de ver el Marginal. No, en serio. Te juro, porque me daba como desesperación. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta, no, al sapo no lo podía ver. Me daba como miedito. Ah, y... En la 3, creo. Ay, no, chico. La 2. En la 2. No, 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 me desesperaba cuando se la agarraban con el quiz, pobrecito, ¿no? Ya, sí, pobre. Bueno, guionista, qué groso, ¿no? Qué copado. Estás en la cabeza de toda que esta está historia, tan impactante. ¿Cómo llegó sí, la oportunidad? Sí, yo fui uno, de... pasaron más o menos 10 guionistas por todas las temporadas. Impresionante. Si los nombro, estamos esta mañana. Uh-huh. Yo hice la 3, 4 y 5. Me encargaba de hacer los diálogos con Nati Torres. Uh-huh. Y bueno, nos dividíamos capítulo mitad y mitad. Y bueno, a dialogar todos los personajes. Claro, ¿cómo es el trabajo de un guionista? Porque por ahí siempre escuchamos el premio al mejor guión, el guión de la película lo hizo tal, pero capaz que no sabemos técnicamente qué es hacer el guión de una película. O de una serie en este caso. Claro, sí. Bueno, están los autores, que son los que arman la trama. Después eso pasa a los dialoguistas, que somos nosotros. Ellos te dicen, va a pasar esto, esto y esto, y vos lo tenés que poner en palabras, tipo. Y nosotros vamos armando el guión, desarrollando las acciones y los diálogos de los personajes. Wow, impresionante. Bueno. Es la división de tareas dentro de... Y ahí, equipo. Gran parte de la magia pertenece a eso, porque uno lo que recuerda siempre son los textos o frases icónicas o que te han marcado, claro, de películas. Sí, no se hacen memes ahora de los diálogos. Increíble. Exacto, es tal eso. Cual. Me encanta. Bueno, y en este caso, diálogos complejos, ¿no? Porque todos se dan un contexto de cárcel, capaz que vocabulario que vos no manejabas, ¿no? Porque uno se va formando de experiencias, de lo que va transcurriendo en la vida personal, y hay mucho laburo previo que hacer para saber, bueno, pará, cómo habla esta gente en particular, cómo se expresa, qué es lo que dicen, qué es lo que no. Sí. ¿Cómo fue que te tuviste que formar para...? Al arrancar en la temporada 3, tuve que hacer un estudio muy profundo de los personajes, de cómo hablaban ellos. Sí. Y después es como un poco como se habla en la calle, pero exacerbado, ¿viste? Y bueno, de ahí fue saliendo. Y después, bueno, la creatividad que uno le ponga a eso. Claro, sin dudas. ¿Y cómo te formaste vos para hacer este trabajo? Yo arranqué estudiando comunicación social. Ajá. Ahí me gustó la parte de cine. Uh-huh. Y la parte de sociología no pegaba una. Uh-huh. Y bueno, ahí fue que empecé a estudiar guión de cine. Ajá. Es una carrera específica, tipo, una estudia carrera para ser guionista. Sí, cine y televisión. Ajá. Y bueno, después de eso me salió la oportunidad de hacer una novela paraguaya en el 2010. Ajá. Y ahí arrancó toda la movida. Qué buena onda. Bueno, la verdad que es sumamente interesante el laburo. ¿Qué más nos podés contar del Marginal? ¿De tus personajes favoritos? ¿De alguna parte que te costó un poquito más y que dijiste, la verdad que se me complejizó un poquito con Diosito, qué sé yo? No, la verdad que con Diosito, Antín, Borges, Gladys, siempre eran personajes que tenían muchas cosas para decir, ¿viste? Nunca te quedabas a pata con esos personajes. Ajá. Los ponías a los dos personajes en escena y siempre iban a tener algo que decir, que hacer. De alguna manera te iban a poner en jaque, digamos. Claro, ¿viste? Te dan mucha tela para cortar. Sí, claro. O algún chiste, o te iban a dejar pensando con alguna cosa. Personajes muy profundos, ¿viste? ¿Y eso se pueden salir como un poco del guión? ¿O el actor lo tiene que recontra respetar? Y si te pasas un poquito, ¿cómo van midiendo eso? Tiene que llegar como eso, un consenso, ¿no? Claro. Entre lo que escribiste vos y lo que ellos también quieran aportar. Eso depende mucho de los actores, de dirección, de la comunicación que tenga ahí el actor con el director. Claro. Hubo escenas también no improvisadas totalmente, pero sí algunas cosas de improvisación había también. Un poquito de libertad. Sí, pero sin duda la madurez del personaje también en parte depende de vos. Porque el actor está bien, pone la piel del personaje y la interpretación, pero lo que emite el texto también viene de tu mano, entonces es una composición compartida, es muy importante tu rol. Sí, digamos que la improvisación viene, toma como disparador también lo que uno escribe, de ahí ellos seguro le suman cosas, viste, que van surgiendo ahí de la espontaneidad. Sí, la pedido, claro. Cuestiones, y en el rodaje vos tenés que estar ahí todo el tiempo. No, los guionistas no hace falta que estén que en rodaje, sí vamos a conocer
los decorados, o, fuimos a conocer la cárcel de Caseros, que era una cárcel. Y todo eso sirve, real, ¿no? A la hora de. Sí, esto que decían de. Esa creatividad de, claro, que hay que tener. De que las paredes que hablaban, ¿viste? O de la energía que había en ese lugar. Uh-huh. 100% wow. Real. Impresionante. ¿Viste? Pero no, vos entregás el texto previamente, acá está, y después. Medio que te sí. Desentendés de lo que va ocurriendo. Problema en el set, ¿no? De otro. Sí. Que se haga cargo el director. Claro. Claro. Gabriel, ¿es fácil componer texto o armar un texto para personajes que ya existen? Porque quizás muchos no eran personajes de cero, ya venían de una primera y segunda temporada. Entonces, por enganchar esa onda, sí. Subirte a eso, ¿es fácil desde tu lugar? No, no fue fácil, digamos, uh-huh. Porque había que sostener un nivel y claro. Una calidad. Y bueno, esto que te digo, llené cuadernos de cómo hablaban los personajes, de la psicología, ¿viste? Y lo, de los personajes, de dónde actúan, y bueno, hubo que subirse a ese carro y bueno, salió bien, uh-huh. Digamos. Y tres temporadas es un montón. ¿Cuánto sí. Tiempo te llevó hacer este trabajo? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación te dijeron, bueno, queremos que nos hagas el guión? O sea, ¿tú tuviste que trabajar a contrarreloj o estuviste holgado con los tiempos? No, hubo buenos tiempos para escribir. Bien. Teníamos como una semana más o menos para hacer cada capítulo. Okay. Lo cual no siempre tenés esa posibilidad. Ahí uh-huh. Tuvimos como buena comunicación con producción. Bárbaro. En ese sentido. Después empezamos en el 2019, la 3, uh-huh. Hasta el 2021, que se terminó de escribir la 5. Uh-huh. En el medio estuvo la pandemia, la temporada claro. 4 fue escrita. En pandemia, pandemia, todos encerrados, ¿viste? Claro, todo por Zoom. Y fue fácil hacerlo en pandemia, porque ese contexto, como a todos, y nos costó movernos, movilizarnos en nuestro trabajo, sí. Muchas y, preocupaciones. No, y creo que por algo también la 4 es la más oscura de, uh-huh. De uh-huh. Todas las temporadas. Ay, no me animo a verla. No, sí, no, si chico, no pasaste la 2. Yo la veía así, el marginal. No, la 4 es terrible. Es picante, es picante. Sí. Me tengo que preparar psicológicamente es eso, por acá. Acá muchísimos la han visto, Dani, ¿vos la viste? Fanática. ¿Sí? Fanática, dice, le gusta mucho el guión. Bueno, me imagino que a partir del marginal se abrieron muchas puertas, muchos otros proyectos. Digo, el marginal, una bomba. Sí, la vio mucha gente, muy importante sí. En Argentina. Sí, bueno, estuvimos creando unos proyectos de documental y de ficción para Colombia a partir uh-huh. De eso. Y bueno, ahora venimos a Mendoza a hacer un workshop a principios de uh-huh. Noviembre, un workshop Barbie. De guión con Natalia Mayotti, que con ella escribimos Cáliz Mayab, que fue otra serie. Ah, ¿vos también estuviste juvenil? En Cáliz? Claro. Ajá. Con Maya Refico, una grosa. Una sí, serie de Nickelodeon, sí, los más sí, chiquitos sí. Fanáticos. Claro. Sí, sí. Bueno, Maya la rompía toda también, uh-huh. Canta muy bien. Pero me mata que viniste de una cosa como el marginal sí. Returbia. Acá les al otro punto. Bueno, música, alegría, diversión, amor, flores y colores, claro. O sea, como sí, bueno, fue todo un desafío pasar de esa serie juvenil, que es más de musical, viste, y más de amor adolescente, olvidate. A escribir el marginal. Tuviste que cambiar el chip. Cambiar el chip ahí, totalmente. Y también sí. Meterte... en la cabeza de un niño, ¿no? ¿Qué es lo que el niño quiere ver? ¿Qué es lo que la niña de, qué sé yo, 10 años, que es la que ve Cáliz Mayab, sí. Todo un desafío para vos, ¿no? Volver a ser niño por un sí. Ratito, decir, sí. Bueno, ¿qué es lo que me gustaba por ahí ver a mí a esa edad? Claro. La clave está tomártelo en serio, uh-huh. Hacer las escenas con profundidad, no subestimando al uh-huh. Niño que claro. Está detrás de la pantalla. Bueno, después tenés cositas del canal que te dice tenés que ir por acá, esto se puede decir, se puede hacer, uh-huh. Esto no. Y después mucho humor, ¿viste? Con el claro. Humor enganchás a los chicos. Impresionante, la verdad. Qué lindo conocer el trabajo y el detrás de escena, ¿no? Me de encanta. Lo que sucede en el cine y todo ese laburo previo para llegar a ver la magia que nosotros vemos, que es un capítulo de una serie, que a él claro. Le llevó una semana escribirlo. Impresionante. Ahí tenemos un poquito la invitación para quienes estén interesados en no perderse este workshop de guión. Allí va a estar Gabriel, también junto a Natalia, trabajaron en Cáliz Mayab juntos, ya nos los comentaba. Finales de octubre, principios de noviembre es la sí, fecha, ¿no? Sí, pensamos que esa va a ser la fecha y bueno, en ese Instagram vamos a subir la información cuando esté actualizada. Perfecto. Story.tips. Tips con 2S. Perfecto. Si lo encuentran, ahí tienen el mail también por cualquier consulta que quieran dejar. Guionistas mendocinos, a full, a no perderse esta oportunidad para seguir aprendiendo un poquito más de este trabajo tan, tan interesante. Sí, y el público en general también que se interese. Los curiosos. Claro. Sí, claro. Conocer. Cómo escribir una serie, una película. Qué copado. Va a venir bien. Me encantó. Gracias, Gabriel. Un no, placer. Un placer. Un placer. Un gusto. Mío.